Ante nosotros tenemos la oportunidad de ver un partido interesantísimo. Dos conjuntos que sin duda quieren dar espectáculo. No abandonen la sintonía de eSports porque en breve el Barcelona enfrentará al Español. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él, soy Fernando Palomo. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. El equipo del Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Español de Barcelona. La verdad, Fernando, que el estadio es una todo. Están que bailan de la alegría. Un gol espectacular para abrir la pizarra del clásico. Arriba los locales. Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde el defensor que para qué quiere que hiciera la gente. A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Hace bien recuperando la pelota. David López. Esto puede terminar en gol. Marca la falta el árbitro. Habrá tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Gran asistencia. Memphis. Y lo va a clavar. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Deciden jugar en corto el córner. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Frenkie de Jong. Bien tapado ahí. Tremendo descuido de este jugador. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El córner que llega al área. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Le pegó! ¡Arriba!
pusieron en el marcador. Hablemos un poco de respuesta rápida, ¿no? Mirá, ni un minuto y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se le puede decir que el gol encajado les cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Porque se recuperaron inmediatamente. Hay movimiento en la pizarra del Municipal de Ipurúa. Llegó el primero para el Eibar. Llegó el empate 1-1. Se han jugado 29 minutos de partido. ¡Viene Inter Stegen y esto continúa! Buena pelota de la espalda, ojo. Mete el balón largo para que la jueguen. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y no, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y por ahora el marcador 3-1. Se quedó con el balón. Lateral que favorece al Barcelona. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. La verdad es que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Erling Braut Haaland. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Qué papel nomás! Una muy buena tapada del arquero. Corner en corto. ¡Y está! ¡Cuánta exquisitez para ir a marcar así! Por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. Gracias. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahí lo tienen. Luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Ojo, le pega! ¡Brillante tapadón! Todas las piezas parecen haber caído. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Keydy Barré. Oportuno en el corte del balón. Cuánta imaginación en ese pase. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota.
Siempre hay muchos interesados a los que les gusta filtrar números y sobre todo cuando se habla de un jugador tan importante y de un club con la relevancia. ¡Gol! ¡Frankie de Jong! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro, a esta distancia no esperaba que resultara. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Sigue con la pelota. Atentos, que llegan noticias desde el Municipal de Ipurúa. Se ha marcado gol allá. Se trata del segundo para el Athletic Club de Bilbao. 2-1, acusa el marcador. 54 minutos de partido. Esta pelota es del arquero. Holland. Va bien esa pelota. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. La pelota que se escapa. Hay córner. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Dani Vera, repetimos. Dani Vera, hacer que sea repetido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Sobre el marco. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar a pelear. Eligió lo que mejor le convenía a él. Le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. La decisión que ha tomado el árbitro. Jordi Alba. Ansu Fati. Y esto es posición adelantada. ¿Qué nos puedes contar, Marito, acerca del próximo partido del Real Club Deportivo Español? Sí, bueno, va a jugar enfrente, va a tener el equipo del Villarreal el siguiente partido de la Liga Santander. Estamos ante un partido muy parejo y van a tener que darlo todo si quieren sumar. Controla la pelota y sigue. Dembélé. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ayúdame a entender por qué están haciendo esto. Si meten a un defensa al campo, si están perdiendo el partido, ¿qué quieren hacer? Yo entiendo que a lo mejor los defensas de cabeza pueden hacer un gol, pero este en el banco tiene bastante atacantes, ¿no? Hay movimiento en la pizarra del Municipal de Ipurúa. Es el tercero para el Athletic Club de Bilbao. El equipo ahora gana 3-1. 76 minutos de partido. Y como siempre te lo digo, Balso y es pasiva. Ver ahí en la recuperación. En 10 minutos se termina todo. Centro al área. ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol!
Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Se puede venir la contra, ojo. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Sí, señor, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Qué puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Enorme, gigantesco el arquero. Qué bien que adivinó. Se viene el tiro de esquina al área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. ¡Ahí está! ¡Se terminó el derbi para el Barça! La verdad es que cuando un equipo gana el clásico es porque... Time vibes and it's all around.